Hola billarretista, no todo es jugar a pool. Hoy vamos a hacer un entrenamiento a tres bandas. A ver qué tal se nos da. Jugando aquí en el Shooter's Pool, el simulador de billar. Y la salida, pues no la hicimos bien. Demasiado fuerte y además retruque. Bueno, no es que se me den muy bien las tres bandas. He jugado poquito. Jugábamos de vez en cuando empecé en mis inicios en el club Pool Pocket Rotonda, en Ciutadella, sobre todo con Miguel, también los compañeros de carambolas del club, porque teníamos varias mesas y eran muy buenos jugadores, pero he jugado poquito a carambolas. Así que vamos a hacer un entrenamiento y no me acribilléis en los comentarios, porque voy a hacer poquitas. Ay, lástima. Por eso, el tema es probar una modalidad diferente para aprender nuevas cosas, para salir de la zona de confort y para conocer otro tipo de billar, ¿no? A mí me encanta cualquier modalidad de billar. Algunas se nos dan mejor que otras, pero el tema es disfrutar al máximo de cada una de estas, ¿no? Y aprovechando que en el Shooter's Pool tienen todas las modalidades de billar para jugar, pues qué mejor que probarlas una a una, ¿no? A ver, ¿qué harías aquí, por ejemplo, en esta situación? Tirando con la amarilla, ¿no? Podríamos hacer, por ejemplo, tocar por aquí la roja, una banda, dos bandas, tres bandas, cuatro bandas y una. Y carambola. Hombre, fácil no es, pero podemos intentarlo. O podríamos tocar aquí una banda, dos bandas, tres bandas, carambola. Yo creo que esta es más asequible. Si llevamos más o menos la amarilla por aquí. Por aquí. Vamos a intentarlo. Cuidado con el retruque también. Más o menos por aquí. ¿Qué te parece? Hace buena pinta esto, ¿eh? Perfecta. Perfecta. Nos salió perfecta esta carambola. Vamos a ver la repetición. Bueno, esta es la inicial. Esta es la inicial que no hemos hecho porque hizo solo dos bandas. Vamos a ver la siguiente. Esta ha sido buena. Fijaros, dos, tres bandas. Perfecta. Un poco demasiado fuerte, tiré. Esta es una de los aspectos que los buenos jugadores de carambola dominan muy bien, que es usar la fuerza justa y necesaria, no tirar más fuerte de lo normal, que es el error que solemos cometer los jugadores de pool cuando nos metemos a las tres bandas, que es que tiramos demasiado fuerte, las bolas ruedan mucho y no hace falta, ¿no? Pero es complicado controlar que se mueva lo justo y los cracks de carambola pues saben controlarlo muy bien, saben dominar la mesa, el tapete, que recuerda que en carambola está con calefacción, es más, corren más las bolas, está caliente. Vamos a ver qué haríamos en esta situación. ¿Qué opciones tenemos por aquí? Igual podríamos intentar tocar la roja por aquí. Una banda, dos bandas, tres bandas. Y nos metemos y carambola. ¿Qué? ¿Probamos esta? Venga, probamos esta. Yo creo que más o menos por aquí, con un pelín de efecto a la izquierda. Con un corrido. Sería como intentar meter la roja en la esquina, en la tronera, como si hubiera una tronera. A ver. No. Nos falló que golpeamos primero la banda corta. Esta es la anterior. Esta también es la anterior. No, yo quiero ver la siguiente. Aquí. Fíjate que primero banda corta. Ahí está el error. Bueno, seguimos. Seguimos con nuestras carambolas.
Creo que podemos, podemos tirar sobre la roja en la esquina, una, dos, tres bandas, cuatro bandas y carambola. Sí, viene en la esquina, sería el tiro. Yo creo que sí, viene en la esquina. Perfecto. Bueno, quería hacerlo por detrás, pero la hicimos por delante, pero también vale, obviamente. Obviamente también vale. La hemos hecho por delante. Bien. Vale, siguiente. ¿Qué hacemos por aquí? Esto no está fácil aquí. Bueno, podríamos intentar golpeando sobre la roja y hacer toda la vuelta. Una banda, dos bandas, tres bandas, cuatro bandas y de lleno o bien por detrás. No, no lo he dicho bien porque tiramos con la amarilla. No, 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 no. Esto sí sería si tirásemos con la roja. Vamos a tirar con amarilla, por tanto. La jugada buena sería, pues mira, podemos hacer muy similar a la que hemos hecho ahora. Golpear sobre blanca, esquina de nuevo, dos, tres bandas, cuatro bandas y roja. Aquí cuidado con el truco, porque es probable un poco de picado en la blanca para que nos aseguremos de que toque en la esquina. Justa. Ah, perfecta. ¿Ves? Ahora sí que la hemos hecho de llegada, digamos, por detrás. Vamos a ver la repetición. Esta es la de antes, la que hemos hecho por delante. Y ahora vamos a ver la que hemos hecho después. Perfecto también. Y en este caso la hemos hecho por detrás. Pero fíjate, está bien porque he hecho la carambola, pero fíjate que las bolas se mueven demasiado, tendría que llegar más justa. Este es el kit de la cuestión, que saben dominar también los jugadores de carambola y que les permite, por ejemplo, dejarse buenos tiros para una siguiente carambola, ¿no? Obviamente yo no soy capaz de calcular cómo dejarme las bolas, simplemente pues sé hacer alguna carambola, pero no sabría calcular cómo dejarlas. Vale, tiramos con amarilla. Pues vamos a más de lo mismo, ¿eh? Golpeamos blanca. Una banda, dos bandas, tres bandas y carambola. Tenemos que meternos bastante en la esquina. Así que también cuidado con el truco, con el retruco. Bastante efecto por ahí. Me pasé. Esta no la hicimos. Me pasé demasiado en la esquina. Sí. Vale. Venga, una carambola más divertida. A ver si nos sale. Un reversé. Aunque no sé si sería la mejor jugada en este caso, pero vamos a intentarlo. Que es con efecto contrario. Tratar de meter la amarilla en la esquina. Y en la esquina hace el reversé, banda corta, banda larga, banda corta y viene a buscar la blanca. A ver. Si nos sale esto. Salió el reversé, pero no fue suficiente. Como estamos en el modo de entrenamiento, podríamos intentar repetir el mismo tiro. Vamos a intentar repetirlo con F1. Y vamos a darle. Vamos a abusar de efecto, máximo efecto. Vamos a darle en la parte más alta de la blanca. Vale, vamos a darle así. Tampoco. Tampoco. Venga, un tercer intento y si no pasamos a otra carambola. Tercer intento.
intento, yo creo que tendría que meterla más en la esquina. Lo que no estoy seguro es si sería mejor con la blanca golpeándola arriba o abajo. No estoy seguro, ¿eh? Más o menos por aquí. No, yo creo que más por aquí tendría que ser. Uy, pifia. Pues nada, tú. Dejamos el reverse para otro día porque es una jugada complicada. Bueno, dejad comentarios por aquí abajo si sobre cómo jugaríais las bolas o si juego una carambola que en la vida no se debería de jugar así, pues dejándolo en los comentarios, así todos aprendemos. ¿Qué hacemos por aquí? Venga, vamos a intentar de otra forma, que es con efecto en el lado derecho. Intentamos meter la blanca aquí, en la esquina, y hacemos una, dos, tres y carambola. Una jugada bastante habitual. Poco de efecto. Demasiada bola, yo creo. Sí, demasiada bola. No salió recta. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Un poco menos bola. Lo que estoy haciendo es acercar el zoom o alejarlo pulsando la tecla izquierda del ratón para que veamos un poco la reacción de la blanca. Más fina, así. Más fina, yo creo que así puede servir. ¿Ves? Antes nos hemos quedado cortos y ahora nos hemos pasado. Vamos a intentarlo un tercer intento y ya. Y es suficiente. Tercer intento. Venga. Yo creo que ahora podría salir, ¿eh? Más o menos por aquí. No llegó. No llegó. Esta no sé si la jugada buena es hacerla con menos efecto y menos bola o con más bola y más efecto. Si eres jugador de carambolas, déjame por aquí abajo la solución. Vale, vamos a hacer ahora. Pues vamos a jugar sobre roja. Banda, banda, banda y carambola. Intentando meter un poco la roja como si aquí hubiera una tronera y nos vamos para atrás. Ahí la situación. Más o menos la blanca tendría que venir por aquí, la amarilla, perdón. O sea que pum, pum, pum. Perfecto. Yo creo que puede servir. Perfecto. Buena carambola. Ahora nos hemos fijado bastante bien en la fuerza. Y fíjate que al golpear con la fuerza justa, nos hemos dejado buen tiro para la siguiente. Ahora podemos hacer la clásica carambola a tres bandas, por delante o por detrás. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar aprovechar esta buena jugada. Los buenos normalmente siempre se dejan un buen tiro o, en caso de tener un tiro muy arriesgado, tratar de dejárselo lo peor posible al rival. Vamos a ver. Cuidado con el truque. Perfecto. Otra carambola. Aquí he tirado un pelín más fuerte, pero bueno, lo importante es que hemos hecho la carambola. Venga.
Venga, vamos a hacer una. Esta será la última entrada hasta que fallemos, porque no quiero que se alargue mucho el vídeo, ya son 15 minutos de vídeo. Vamos a ver cómo haríamos esta. Aquí esta queda, no quedó fácil esta, la verdad. Podríamos hacer, por ejemplo, golpeando la blanca en este lado, una banda, dos bandas, tres bandas, cuatro bandas y carambola. Más o menos deberíamos golpear la amarilla por aquí. Y aquí creo que esta la jugaré con muy poco efecto, o nada de efecto prácticamente. Algo así. Se nos fue el retruque. Se nos fue el retruque. Igual esta la buena jugada es con efecto. Bueno. Bueno, billartista, ya has visto que hemos entrenado unas bolitas de carambolas. Espero que te haya gustado este vídeo, ya que en el canal pocas veces o prácticamente ninguna hemos hablado de carambolas y la verdad es que me apetece también de hablar de esta modalidad, y ya sea a través del simulador del juego o a través de la vida real, el día que se pueda, pues también trataremos de aprender carambolas. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale un buen like. Suscríbete al canal por aquí abajo y déjame tu comentario si has probado el Shooter's Pool en esta modalidad de carambolas o en cualquiera de las otras modalidades de juego. Recuerda también que si quieres probar este simulador y todavía no lo tienes instalado en tu PC, puedes aprovechar el descuento del 20% que tienes por aquí abajo para instalarlo ahora mismo y disfrutar de un gran simulador del billar, yo creo que el mejor. Un abrazo, billartista. Nos vemos en el siguiente vídeo.